una torre grande? Ahí es donde debes ir. La vieja torre solar. Pero ahí fuera todo anda patas arriba y del revés. Sí, me he dado cuenta. Tranquilo, ya me estoy abriendo camino. Thank you.
Este sitio me está dando sensación de déjà vu. Me recuerda a la máscara en la que salvamos a esos diplomáticos. Tuve que salvarte el culo de esa chusma con machetes. ¿Querrás decir a la vez en que te salvé el culo de la turba de paletos que asedió Tef? En aquellas misiones tenía la sensación de que luchábamos por algo. Pero en este lugar de mierda nunca ha merecido la pena. ¿Por qué estás luchando entonces? Solo intento ver otro amanecer. El líder... apenas aguantamos. Parece un buen día para despertar entonces. Jakub, veo un montón de gente muerta. Parece que los han cocinado a todos. Dios, ten cuidado. Jakub, he llegado a la torre solar. Voy a entrar. ¿Qué es lo que estás viendo? Una especie de chispas eléctricas volando por todas partes. Eso es que te estás acercando. ¿No mencioné que la mutación esa es un puto monstruo eléctrico? ¿Quieres decir que enciende bombillas? Más bien que fríe todo lo que esté a un kilómetro de distancia. Mira, ya sé que sabes apañártelas, pero... este hijo de puta está a otro nivel. Últimamente, yo también.
Si Outrider obtienes tu primera muerte, las mutaciones no morimos tan fácilmente. Seth. Ven. Hablemos. Te pidieron ayuda contra las mutaciones, ¿y no lo hiciste? Ese monstruo patético solo era una distracción. La gente muere por su culpa, sin la ruta de suministros. ¡Todos mueren! Son frágiles. Se matan por chatarra. Malgastas tus dones en sus recados, intentando ganar una guerra eterna y sin sentido. Debes darte cuenta de que ya no eres como ellos. ¿Y qué? ¿Debería jugar a ser un dios igual que tú? Yo no juego. Pero tú vas un paso más allá. Mutación y Outrider. El último Outrider. ¡Haz lo que viniste a hacer! ¡Ve! ¡Cruza la frontera! Esta gente necesita dioses. Solo alguien como tú los liderará hacia el futuro. ¿Por qué no tú? Lo llaman Moloch. Yo libro otra guerra, por encima de patéticas riñas. ¡Es contra el peor de nuestra especie! Uno demasiado poderoso. Si no le doy caza, nos destruirá a todos. Pero esa no es tu lucha. Tu destino es ser guía. Guiarlos y librarlos de esta masacre. Outrider. Shira, listo. La ruta de suministros está abierta. Vuelvo. No puedo creerlo. Outrider perdía 100 hombres cuando intentaron hacer lo mismo. No me des las gracias aún. Debes ganar la guerra. No sé si alguien logrará ganar esta puta guerra, pero hay algo aún más importante que quizá puedas hacer. Ven a verme a mi búnker. Me da algo de tranquilidad pensar que está bien. Mutación, ¿no?
No te creo. Hola, idiota. Jacob. Sí, es verdad. Shira. Créeme. La señal en el bosque. ¿La recuerdas? Sí. Como si fuese ayer. Aún tienes la frecuencia, ¿no? ¿Dices esta frecuencia? Coño. ¿Y llevas los números de la lotería tatuados en el culo? ¿Sigues sin creerme? Fadio, cuando me sueltas un te lo dije. La señal aún se reproduce como un eco. Es digital, así que proviene de un lugar donde no hay anomalía. El problema es que nunca hemos podido localizar la fuente porque nos faltaba la frecuencia. Hasta que apareciste. Así que escucha, debes llevar esos mismos números al doctor Abraham Zaedi, uno de los últimos científicos. Una mierda. Lleva semanas en pleno territorio enemigo. 5 raciones a que Zaedi palma. O quizá no. Tú... te he visto antes. En la enfermería me sacaste de la criostasis. Qué curiosa es la vida. Es Jay, tiradora de primera clase. Casi muere salvándole la vida. Ella os guiará. Oye, Shira, cuando aterrizamos, la señal ya se reproducía. ¿Tienes idea de quién o qué la envía? Hazte un favor, no hagas esa pregunta. Sea lo que sea, no quiere que lo encontremos. Y quien va por esa puta señal acaba muerto. Pero es nuestra única oportunidad. Y si alguien puede alcanzarla con vida, sois vosotros. Shira, vamos. ¡Jacob! Es una orden. Siento haberte abandonado. Tranquila. No tenía otra opción. Habría hecho lo mismo. Matado a McCain. Dicen que la gran mariscal Goodman ha encontrado una nueva... ¿Hoy no has encontrado nada para mí? Anda. Sin tocar. Un vinilo de los Beastie Boys. Costaba encontrarlos hasta en la Tierra. ¿Cómo sabes eso? Es una larga historia. ¿Eres coleccionista? Tengo que serlo. El resto está deseando olvidar. ¿Cómo llegó todo esto aquí? Al abandonar la Tierra, solo trajimos una caja con cosas nuestras. Ahora a la gente le da igual lo que trajimos, pero a mí no. Esto es nuestra historia. Lo que fuimos y lo que perdimos. Mi Museo de la Tierra siempre acepta donaciones. Vaya. Aún tiene tinta. ¿Cómo? Como he dicho, es una larga historia. Gracias. Sin recuerdos del pasado, el futuro no importa. Si encuentras más cosas de la Tierra, aquí tendrán un hogar. Estaré pendiente. Gracias por acabar con el tío que mató a todos los escuchas. De nuevo, Dubrovsky se ha superado. Vaya.
¿Mi furgón funciona tras todos estos años? Tuve que eliminar la IA y saltarme las células de grafeno. Me gasté 20 botellas de vodka en piezas, pero nuestro bebé chupa de todo. Ese, la guarrás e incluso putas patatas si pudiéramos plantarlas. ¿Y los temazos? Temazos. Pero si los sistemas no van. No hay temazos hoy. Pero nos las apañamos. El rastro del doctor lleva a esa torre de radio. Hasta allí no hay más que cabrones de dientes torcidos y patrullas de insurgentes como para que los mutantes estén de caza. Oye, ¿a qué clase de mutantes te refieres? ¡Hey! Iré a los tejados para vigilar desde arriba. Buena suerte. Oye, esa cosa gigante es el motor nuclear de la Flores, ¿no? ¿Esa lata de colorines? Es la razón por la que media ciudad son ruinas irradiadas. Imagino que las cosas no salieron según lo planeado. ¿La anomalía? Recibió golpe tras golpe hasta que, ¡pum!, nos quedamos sin energía. No me digas que todavía había gente en criostasis. Sí, la mayoría. La ETA tenía que elegir. Dejarles morir mientras dormían o despertarlos a todos a la vez. Para vivir en una ciudad sin terminar, sin comida ni agua. Las chabolas que ves fuera de los muros, allí es donde se mueren de hambre. Hasta que empezaron a luchar. Por eso los insurgentes se llaman a sí mismos exiliados. ¿Qué perspicaz?
Voy a tener que acostumbrarme a esta mierda. Outrider, ¿es cierto que vienes de la Tierra? ¿Cómo era? No como te la imaginas. Mi generación vivió toda su vida sabiendo que la Tierra era historia. Matamos para sobrevivir, para tener un sitio en las ciudades. Tengo recuerdos felices, pero no son mejores que la última comida de un comida.
Veo la torre de radio. Ni rastro de Zaedi. Seguramente esté en uno de los edificios cerca de la torre. A juzgar por el número de insurgentes que se dirigen hacia ti, diría que saben que estamos aquí. Demasiado silencio. ¡Atrás! ¡O lo mato! Cálmate. No des un paso más, os juro. ¡Que lo rajo! ¡Atrás! Este hombre se va a desangrar. ¿Quién eres? Shira Goodman me envió a buscarte. Creyó que querrías ver esto. Es una frecuencia.
¿Pero qué? ¿De dónde has...? ¡Jane! ¿Estás aquí? No es nada, Doc. Dime que el maletín está a salvo. Se llevaron el furgón. ¡Hijo de puta! ¡Espera! ¡No! ¡Para! Oye, escúchame. Quizá pueda detener la hemorragia, pero tienes que decirme dónde se han llevado el furgón. Te salvaré la vida. ¿Prometido? Sí. La ciudad, pasado el río. Vale, Doc, apártate. ¡Espera! ¡No! ¡Le he dado mi palabra! No podemos dejarlo vivir, sabe demasiado. ¡No tiene por qué morir! ¡Ya tenemos lo que queremos! ¡Jane! ¡No! Levántala o llevaré a mi furgón. No. Encuentra el furgón del doctor. Es más importante que yo. No tienes ni idea. Hay un maletín bajo el depósito. Tráelo de vuelta. Aguanta, Jane. Aguanta. Quédate conmigo. ¿Vale, Jane? Quédate conmigo. Joder, ve a otro...